Es día sábado ya. Les cuento que la mañana me sentía bien triste porque no importa si está soleado, si está como esté el día, hay veces que amanezco así. Y me puse triste porque está un día preciosísimo, un sol bien bonito, un cielo súper azul. Y ya ver todo reverdecer me puso mal porque pues hubiera deseado que Mark disfrutara de todo esto. Entonces me puse llore, llore, llore. Ya saqué lo que tenía en mi corazón. Y me fui a caminar con mis perritos, me regresé, leí mi Biblia, que es como me alimenta mi ser. Y fíjense que cuando iba caminando, escuché esta prédica de Freddy de Anda, se llama. Está orando, ¿verdad? Y pues ya ahora él ora muy bonito. Siento yo que me llegó mucho lo que estaba diciendo, como que Dios me estaba hablando por medio de él. Y ya me sentí mejor y pues ya les digo, llegué, abrí mi Biblia. Hago mi oración siempre para que pues me dé entendimiento, mi Señor, y no nada más leer por leer, porque muchas veces es lo que hacemos, leer, nada más escuchamos, pero no analizamos, no escudriñamos su palabra. Y sí, entonces les digo que una vez yo estaba escuchando al Dusín que decía, ¿por qué Dios ordena a que lo amemos con todo su corazón? Y ya él había dicho que lo ordena porque pues él nunca nos va a fallar y que él siempre va a estar ahí. Amigas, pues leí ese versículo, estoy leyendo Deuteronomio. Y hagan de cuenta que ya iba es cuando Dios está enojado con Israel porque empezó a adorar imágenes y fue cuando Moisés ya les dio los mandamientos y cuando estaba leyendo eso de que a Dios amarás con todo tu corazón. Y, oh my God, o sea, en ese momento Diosito me puso en mi corazón eso que yo escuché. Porque yo hizo como, cuando Alducín lo dijo, hizo como que sentido. Porque yo siempre decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos manda? O sea, nos tiene que salir del corazón. Pues sí, efectivamente, ¿por qué lo manda? Y exacto, amigas, ¿por qué? O sea, en ese momento sentí el amor fiel de Dios. Todo lo que he pasado, todo el dolor, nadie ha estado conmigo 24/7 como Él. Y si yo no lo hubiera amado, amigas, o acercado en este caso, porque me falta todavía mucho, mucho, quiero amarlo con todo mi ser, muchísimo más todavía. No sé si se pueda, pero quiero pertenecer a Él completamente. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso, ese versículo, haz de cuenta que en ese momento sentí como Diosito me está hablando. Por eso mismo, quiero que me ames con todo tu corazón, porque yo soy el único. No, no como una orden, amigas. Él lo hace por amor a nosotros. Él lo hace porque quiere que nos refugiemos en sus brazos, porque no va a haber nadie más. O sea, fue algo tan bonito. Y dije, gracias, Señor. Gracias por esto y sí, amigas, por eso mismo lo hace. Porque no como un Dios que tienes que amarme o imponerte. No, es por el amor infinito que Él nos tiene y la misericordia que nos tiene. Por eso mismo nos ordena que lo amemos. Él nunca te va a fallar, en la vida te va a fallar. Y Él pues está ahí siempre, 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 siempre que lo necesitemos. Y yo no voy a cansar de decirles a ustedes la maravilla que Dios hace conmigo día, noche, momentos tristes, momentos felices. Me llena el corazón de tanto gozo y anoche que llegué, ya bien cansada, yo por lo regular les digo, yo me voy a mi lugar a orar, pero yo siempre me hinco, no tienen que hacerlo, pero yo lo hago porque me gusta, por reverencia a Él, pero ustedes pueden hacerlo donde quieran. Yo me la paso a veces en el carro y oro y platico, ya les he dicho. Donde yo vaya, donde yo esté. Pero sí, en la mañana y en la noche
por reverencia les digo, me gusta hacer mi oración hincada. Y anoche no, amigas. Entonces yo estaba bien cansada, llegué como a las 3 de la noche. Y dije, ay Diosito, discúlpame, perdóname. Y nada más hice mi oración así básicamente porque, no porque tenía que hacerla, pero porque yo necesitaba, pero fue muy básica. Y pues no me sentía a gusto. Y ya ahorita en la mañana, pues ya la hice como debía. Y eso, y ahorita ya se me fue porque les estoy diciendo eso, oh my God. Ya se me fue, amigas. Se me fue, se me va la onda bien gacho. Pero luego me acuerdo. Pero bueno, sí, amigas. Es un gozo bien bonito. Y qué bonito es sentirlo, amigas. Aunque no lo puedas ver. Lo puedes, de verdad, lo podemos sentir. Y Dios es misericordioso cuando se le busca de corazón. Sabe el propósito con el que lo buscamos, el propósito de cada cosa, la perfección de Él es infinita, o sea, es Dios. Pero sí, ya me empecé a sentir mejor. Extraño mucho a mi esposo. Hay días que lo extraño muchísimo más, donde me llegan esos momentos bien, bien difíciles, amigas. Y cuando me llegan esos momentos, ¿saben por qué me dan? Porque me pongo a analizar, jamás, en esta vida jamás lo voy a volver a ver. Y eso me agobia, me llena de mucha tristeza y muchos, muchos miedos. Pero después en eso, como me dijo una vez la tanatóloga, cuando te venga un sentimiento de tristeza, no lo quites de volada. Déjalo que fluya y cámbialo por un pensamiento que te traiga felicidad. Entonces, cuando a mí me empieza a agobiar todo eso y que me siento súper triste, lo cambio por un pensamiento y una promesa de Dios. Yo empiezo a cambiar mis pensamientos y le pido a Dios, lléname de fe, Señor, lléname de fe. Y ya, empiezo a pensar cosas bonitas en un paraíso y que, pues, que Él está ahí o que vamos a estar ahí. Y ya se me pasa un poco, pero sí, es muy bonito sentir a Dios en el corazón. Es lo que... ¡Ah, ya me acordé por qué dije eso! Porque yo, amigas, no siento ningún gozo en nada de lo que hago más que cuando hablo con Dios o cuando leo la Biblia. A mí me encanta, pero no lo hago seguido. Y yo le digo a Dios en mis oraciones, le digo, ayúdame hacer lo que, o sea, me cuesta hacer lo que sé que me va a dar felicidad, en este caso que, ay no, 30 minutitos, te puedes leer unos capítulos que te van a llenar el alma, pero no sé, bueno, es el enemigo que te distrae con otras cosas. Y digo, ¿por qué si me gusta tanto, disfruto, siento ese gozo tan bonito, por qué no lo hago? Y ya lo voy a hacer más seguido, porque es lo único que a mí me trae gozo pleno, gozo hermoso. Y pues sí, mira, ya me callo, me voy a ir a bañar porque no me he lavado el cabello en 2 días. Ya siento que ya no. Y me tomé otro cafecito, me comí mi panecito. Mi mamá dijo que iba a venir. Oh, sí, les dije, ¿verdad? Y no sé si vayan a venir. Pero si no, me voy a dedicar aquí a estar en la casa. Y tengo ganas de estar aquí en mi casa. En mi hogar. En nuestro hogar. Esa pared, voy a ir a ver si saco fotos y las voy a colgar. Y voy a mover esa mesa porque no me gustó ahí. Y no sé si voy a vender algunas figuritas de esas. Ay, no sé. Y todo el cristal que mi esposo tiene, porque yo ni lo voy a... Ay, yo no lo uso. A mí me da igual tomar en uno de cristal que en uno de vidrio, la verdad. Y si puedo, pues mejor sacar dinero. Pues mejor. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Voy a echar estos trastecitos porque ya tienen a rato ahí. A lo mejor al ratito voy a regresar la,
las dejan flores y ahorita les voy a enseñar cómo es que quiero hacer mi florero y puedo pasar por unas flores para hacerlo. Una razón, amigas, el cambiar yo cosas que teníamos los dos. Los gustos de mi esposo obviamente eran, yo lo llamo así, muy elegantes, muy diferentes, a él le gustaba lo caro. Y a mí pues soy de otro gusto, entonces dejar, quitar cosas así, siento que estoy traicionando su memoria, siento que no está bien. No sé cómo me siento, sé que no es así, pero me cuesta. Por ejemplo, quité los cuadros y siento que está mal. Son sentimientos bien, bien raros, amiga, bien raros, bien difíciles. A lo mejor puede para ustedes sonar tonto, pero no es así. Cualquier cosa que tenga que ver con él, es como que siento que quiero... Ay, no sé explicar. Muy, muy, muy difícil. Me dio un ataque de ansiedad y ahorita ya se me calmó porque mi mami me vino me vino a ayudar a trasplantar muchas plantitas y es lo que vamos a hacer y eso me trae tranquilidad. Mande, a ver. Pues ya acabamos, miren, plantamos en toda esa orilla para que vaya tapando la madera. Toda esa orilla y quitamos todo esto para que ya esté más parejo y tenga más espacio. Todo esto ya va a crecer el pastito y les digo, ahí se va a ver todas las palmeritas como se ven allá, se ven bien tupidas. Miren, dejé enseñarles. Y este es mi rincón hermoso porque Maxito lo hizo para nosotros. Y pues ese lo hizo para mí. Pero quiero mostrarles cómo se va a ver. Ay, no, es que sí nos cansamos. Miren. Para que se vea así. Toda la fence la tupimos de estas. Entonces se va a ver así. Y ya se va a ver más bonito. Y mañana voy a ir a la pulguita. Y, ¡ay, qué bonito el cielo! ¡Oh, my God! Parecen alitas de ángel. Y mañana voy a ir a la pulguita y voy a comprar para colgar mis flores. Oh my God, qué hermoso el cielo. Y nada más es de este lado porque acá no se ven tan cargadas las nubecitas. Es nada más así. Pues acaba de ir mi mami con su esposo y mi Nikki, y me la pasé bien a gusto. Ay, no. Me agarró un ataque de mucha tristeza y yo creo que todas las que me siguen en Instagram, pues vieron.
Es horrible, es horrible, pero ya como luego llegaron y pues me puse a llorar delante de mi mamá y no me gusta hacer eso, pero no podía. Y después nos fuimos a plantar y ya se me pasó, me sentí mejor. Plantar es una muy buena terapia y pero pues sí. Voy a ver una película que en el grupo de viudas y viudos la recomendaron y esa la voy a ver ahorita. Ya tiene mucho, mucho que no veo películas, ni tele, ni noticias, ni nada. Y pues sí, mañana me van a venir a ayudar con otras cositas. A lo mejor voy a trasplantar, bueno, vamos a trasplantar más. El esposo de mi mami va a venir por las puertas, se las va a llevar y me las va a pintar su amigo. Y creo que hasta mañana mismo, el lunes me las regresan. Y sí, este color se va a llevar de hecho la cuchara para que se dé cuenta cuál. Y pues trajeron pizza. Yo no soy amante de la pizza, pero me comí dos pedacitos y ahorita me estoy comiendo otro pedacito. Y desde hace 8 días que fuimos a la pulguita me dieron un mango y todavía lo tengo ahí. Y dice mi mami, ay, qué bárbara. Y ahorita me lo voy a comer. Mañana vamos a ir otra vez a la pulguita a ver si encuentro plantitas para ponerlas ahí arribita. Y pues sí, amigas, a seguirle echando ganas. Es lo que comenté en Instagram, que es por eso que yo me molesto, defiendo tanto mi duelo cuando personas pues me dicen cosas que ya basta, que bla bla bla, que bla bla. Y dije, no tienen idea, cuando estos momentos pegan, no tienen idea, no saben lo que dicen, no saben. Y sí, cada que me pongo así y que salgo adelante y que pongo de mi parte todo, me siento tan orgullosa de mí, amigas. Obviamente es gracias a Dios, pero sí pongo mucho de mi parte. Pues sí, me voy a ver la película y ya les cuento. La película está buena, pero pensé que iba a ser de esposa y esposo, pero no, es de perdieron a su nena, entonces él entró en mucha depresión. Bueno, les voy a dejar el nombre ahí abajo. Como a las 11. Oh, qué tarde. Mucho dormí. ¿Qué te tomaste? Nada. No, te estás comiendo las gomitas. Sí, ahí están, no, velas. Y esas gomitas que te compré son prebióticos. Mira, ¿dónde? Ok, este es. ¿Quieres que los coma ya? ¿Cuál? ¿Eso sí, por favor? Esta porque tiene el chile. Esto es lo que venden en México en cada esquina, con tu champurrado. Un poquito de champurrado. Los chilangos saben de qué hablo. Amiguitas, les voy a mostrar las que me trajo mi mami. Me iba a traer tres, pero pensó que... ¡Ay, está frío! Pensó que nada más me iba a alcanzar con dos, pero no. Y estas se ven más bonitas. Está frío, bonito. Sí, y bien bonitos. Nada más que le tengo que ir cortando así en forma de árbol. A ese le gustaba mucho. Un color este. Va a llegar a estar rosado blanco. Díganme qué parte. Mira, y hay amarilla también de este lado. Ya me hice viejita. Voy a gastar mi dinero aquí. ¿Cuál, mamá? Esa me gustó. Por eso. Pues vinimos a comer aquí al buffet porque ya son las 5:30 y no hemos comido. Y compré algunas rositas ahí en la pulguita, ahorita se las voy a enseñar. Quería comprar de las que se colgaban, pero no había. Y esas rosas me encantaron. Entonces ya veré dónde las pongo y ahorita se las. Miren, yo bien sana, bien bonita. Miren mi mamá.
miren Mickey y miren Marco. No, déjenlo, déjenlo. Ven. Ven, popocito. Mucho bonito. Ay, cola. Ay, qué bonito te ves. Ven, qué guapo, popocito. Vamos al baño, vente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues ya no les grabé así como que mucho porque todo el día estuvieron aquí mi mami, su esposo. Nos fuimos a la pulguita, nos fuimos a comer, llegamos, fuimos por más plantitas y... Bueno, no por más plantitas, sino a ver más plantitas a Home Depot. Pero no encontré nada porque quería las que colgaban. Y ahora ya, bien dicen que cuando uno se está haciendo más grande, ya gasta su dinero en plantas. Dicen que esa es la como una señal. Y digo, oh, me encanta ahora hacerlo y quiero poner bien bonito. Y pues nada más compré las esas grandes, las rositas, y son bien caras las plantas. Mi mami se llevó como unas 10 palmeritas de la banana. Y bueno, entre esa y la otra que da mucha florecita, nos pusimos a hacer eso y así cositas les digo. Y yo no he editado un video que tengo que subir. Pero sí, lo bueno que ya encontré el recibo para regresar mañana a las flores que no quiero. Y pues sí, fue un día de bendición porque pues en la mañana me empezaba a sentir así como que triste y ya después se fue mejorando. Estos cómo me ayudaron a mis labios resecos. Y sí, voy a irme a editar antes de que se haga más tarde. Ya me desmaquillé. Yo tengo que ir a poner mis cremitas. Ya edité el video. Y ya me estaba apurando algunas cositas a hacer. Nada más que el video de ahora me costó mucho el final porque mostré la lápida de mi esposo. Bueno, nuestra lápida, pero siento algo en mi corazón y me apachuqué. You don't have to be afraid anymore.